Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a WOWs al cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a tener un breve video de dedos arriba, dedos abajo. Vamos a platicar de trailer, todo lo que sucedió durante el Super Bowl y un poquito después. Comenzamos. Y vamos a comenzar precisamente con Fast and the Furious 9. Yo pensaba que no me iba a volver a emocionar con una película de Fast and the Furious. Me parecía que ya no había nada que contar. Y sin embargo empieza este tráiler. De entrada el spot de, de televisión que fue de, eso se ve bien. Me gustó. Pero cuando ya sueltan el, el tráiler completo, es una jalada de lo peor. Ya sabemos cómo es este tipo de película. Yo dije, no va a estar Statham, no va a estar La Roca. Se está rompiendo la familia. ¿Qué va a pasar? Y sin embargo, las secuencias de acción son tremendas, son brutales. Digo... Oh my god, yo quiero ver eso, bueno, cruzando un puente, agarrados de un lazo. Oiga, usted qué jalado de los pelos está eso. Pero se es Le y el güey va a decir, estoy manejando en el cielo. Ay, ay, estoy acá en el aire. Dice, ahorita, ahorita se agarra de la llanta hija. Hija, no no te apures, ahorita se agarra de la llanta el carro. Fíjate, yo vamos a darle para acá. <laughs> No, pero me encantó, ¿no? Y volver a ver. Ahí viene Charlize no también ahí, Vin Diesel, todo, todo se ve muy bien. Me gustó, me divirtió. Dije, yo quiero ver eso, ¿eh? Y luego, bueno, a ver, pero aparece el personaje de Han, que si ha seguido la saga de Fast and the Furious, pues eh, se muere. La última vez que lo vimos, lo hicieron kaboom al amigo. Y entonces aparece así en el trailer y digo, mm, ¿ya? ¿Ya? Me echaste ese super spoiler, ya me lo arruinaste de esa manera. Yo quiero pensar entonces que eh, eh, este personaje va a tener mucho, porque si, si nada más va a ser así para llegar al final y era la gran revelación, pues ya me la arruinaste, amigo. Pero bueno, pero yo le voy a dar de entrada dos dedos arriba porque estamos hablando del trailer y, y sí cumple su función de decir: Oye, va, ahí emocionate, ahí viene esta cosa otra vez. Sí, quiero ver F9 Minions. Aquí me pasó al revés. Aquí los Minions, el, el spot que salió en el Super Bowl, en que nada más era y aquí hay calzones, villanos, héroes, lentes y no sé cuánta tontería. Dije, ah, ja, ja. ahí está yo como niño ahí en feria. Ah, ja, ja. Y me gustó. Y dije, eh, si sí, lo quiero ver. Ya cuando vino el tráiler, ya no. Ya me quitó de la emoción de los Minions dije, ¿cómo? Entonces ahora va a ser Gru de, de chiquito y cómo se hizo de los Minions y cómo se metió a este sindicato de los villanos, dije, qué aburrido, yo quería ver Minions, yo quería ver cosas locas de estos chamacos amarillos, ¿no? Otra vez ver a Gru, entonces ¿por qué no se llama Dispeakable Me, eh, The Beginning, ya no es Minions? Entonces yo por eso le voy a dar un dedo abajo y un dedo arriba a el primer tráiler de los minions, aunque al spot de televisión le di dos arriba. Black Widow saca su comercial de televisión durante el Super Bowl y la verdad le voy a dar a este dos dedos abajo. ¿Por qué? Porque no me dice nada que no había yo ya visto. Porque ya estaba yo eh, convencido de alguna manera. Tenía, había, creo que le había dado un dedo arriba y un dedo abajo al trailer pasado. Y este no me aporta nada. Dije, ah, ok, pues, sí, ya, ya lo vi, ya lo vi. Sí, ahí viene Black Widow. Chavos, ahí viene Black Widow. No me está aportando nada. Y entonces por eso le voy a dar una así y una sa. Lo mismo al de James Bond, porque es como un resumen del trailer. Es como. Un trailercito, ¿no? Están así cortando pedacitos del trailer para hacer el spot, pero todas las escenas ya la, las he visto. Este el gran secreto, todo se trata de. Cuando se sepa esto, señor Bond, eh, va a estar terrible todo. Por cierto, hicimos un, un sketch el año pasado de James Bond, muy divertido. Veanlo, póngale huevo cartón James Bond. Y yo hago la voz del malo y está muy divertida. A mí sí me gustó. Está muy pelado, ¿eh? No es para niños, como este canal no es para niños. Pinche le vete a dormir. En fin. Pero bueno, entonces, eh, no, no me aporta nada este de James Bond. Pero también saca Marvel eh, un collage de sus tres nuevas series que van a venir, ¿no? Eh, Wanda Vision, eh, eh, Loki, y el Falcon y el Winter Soldier, ¿no? y es una especie de collage con movimiento y demás y digo esto se ve muy bien yo quiero ver eso entonces dos dedos arriba a este collage porque no te están platicando historia de nada eh fue un wanda vision nada más pero pues muy cool <laughs> muy bien editado creo que lo que más me llama la atención es wanda qué es eso se ven puros como como un sitcom ahí yo no sé qué van a hacer pero a cómo me llama la atención. Así que, bueno, ahí dos dedos arriba. También le voy a dar un dedo arriba y un dedo abajo al de Top Gun Maverick, el anuncio de Top Gun. Aquí tampoco nos han vendido mayor historias. Sabemos que, como que él ha sido un renegado. Eh, no, hay no te explican más. O sea, ha sido un renegado, ahora es instructor y hay algo que aparentemente está haciendo fuera de las reglas para variar y, y ya. <laughs> y le va a traer consecuencias muy graves. Está súper cool el, el trailer y algunas tomas. Estas tomas, cuando se voltea, que vemos a él en la cabina y se voltea el avión y va de espaldas. Y lo vemos ahí y digo, qué bien está hecho eso, cara. Y se ve, se ve espectacular, me gusta, me gusta. Y ya con Tom Cruise, con el Tomás Crucero, no se sabe uno si eso fue real o fue en un green screen. Pero ya ven cómo es este de, oye, que despegue el avión. Yo me trepo, pero es que tienes que ir por afuera. Yo me trepo. Dude, pero hay que hacerla varias veces, no importa siete veces. Y ahí va el Tomás Crucero, tragarrado, despegando del avión. Y, yo, y digo, ¿no era mejor con un ventilador y con una green screen? No se hubiera visto igual. <laughs> pero el Tomás Crucero, me imagino a los productores, ahí va este pendejo otra vez. En fin, entonces bueno, aquí así le voy a dar ¿no? un arriba, un abajo. A Quiet Place 2 viene el trailer y, y, y el spot de televisión. Me encantó. Yo no tenía muchas ganas de volver a ver Quiet Place, pero... A la hora que nos presentan esto, que es un poquito qué es lo que sucedió antes, parece que vamos a tener muchos flashbacks y flash forward. Vuelve a salir Krasinski, que es el director además de la franquicia, con su esposa, con Mary Poppins, que es su esposa. Este, es una cosa muy familiar ahí. Pero bueno, el caso es que eh, me encantó y quiero ver cómo se fue al diablo eh, eh, la Tierra y, por supuesto, qué va a pasar después, ¿no? Entonces, sí me interesó, dos dedos muy arriba, tanto al spot de televisión como al trailer de A Quiet Place 2. Sponge... Bob Sponge on the Run. Oiga usted, Bob Esponja, una esponjita corriendo. Muy similar al de Minions, ¿no? Y en este trailer va a pasar: ¿qué hay en la película? Tal, tal, tal. Además, se hace burla a sí mismo, es autoconsciente el, el comercial, diciendo: ¿y qué vamos a decir en 30 segundos? Pues, a ver, tienen 20 para explicar la historia. Entonces, es muy autoconsciente el spot. Y es tremendamente divertido, me reí, me encanta. Te dicen la historia, se les... todo el mundo está igual, excepto el caracolito. ¿Dónde está el chingado caracolito? Y hay que irlo a buscar. Y sale Keanu Reeves como un arbusto y es todo lo que necesito para ir a ver la película. Entonces, dos dedos muy arriba ahí. También salió el trailer, de, no en el Super Bowl, después de Spiral. Spiral, So Book, del libro de So. Spiral. Cuando yo escuché la noticia que Chris Rock iba a tomar la franquicia de So, que él iba a producir y que él iba a salir, y dije. No puede haber un match más incorrecto. Qué equivocado estaba. A la hora que lo ve, digo, oh, este actor tiene mucho más que en su comedia, ¿no? Mucho más que eso. Es un tipo. Que me interesa verlo, que quiero verlo como un policía serio. Hasta se me antojó de repente que estaba lloviendo como Seven, ¿no? Estas, este estilo de películas de detectives muy crudas. Y dije, ah, caray, esto sí está interesante, sí me gustó. Anhelé, quizá por lo mismo, que fuera más cruda la fotografía, ¿no? Este, más como esas de, de, de Seven. Y debo decirte que le voy a dar dos dedos arriba a este primer trailer porque me interesó. Y dije, ah, caray. Mira, y además está bien que sea Spiral, es decir, no es solo. No es el mismo mono, debe ser un copycat, alguien, algún asesino que está siguiendo los métodos de aquel. Y pues ahora con Chris Rock, y creo que se está reinventando, que lo necesita muy bien para volver a salir al mainstream de una manera distinta. Me parece que bien. Mulan, oiga usted, el Mulan Trailer 2 me pareció épico, fantástico, se ve excelente. Dos dedos muy arriba. Esta, este segundo tráiler sí crece la historia, sí me hacen ver mucho más. Veo el espectro de la película, es enorme, se ve gigante, se ve fantástica la película. Y digo, claro que quiero ver eh, eso. Además, eh, esta combinación de la magia con lo épico, con la guerra, es tremendo. Y con la iconografía china, wow. Eh, creo que lo que menos me gusta es ella. Hear me out. Escúchenme ustedes. Es perfecta. ¿eh? En el cast la veo. Digo, un hombre totalmente. Sí te creo que, que pueda infiltrarse como soldado haciéndose pasar por un hombre, pero por supuesto. Sí te lo creo. Este, está muy bien el cast. Y eso, y a la hora que se suelta el, el pelo, es bellísima. No es que sea carente de femineidad, pero tiene un rostro andrógeno precioso que precisamente le permite esta dualidad y lo hace muy bien. Es en los además es una gran espada china y todo muy bien. Es en el momento que habla, que trata de ser un poco más dramática, más en serio, que digo. Mm -hmm". Me pasa un poquito como Gal Gadot cuando vi los trailers de Wonder Woman. Yo decía. Hmm, ¿Será que así va a ser? Y no, qué equivocada estaba. Yo creo que aquí iba a estar más que equivocado. Esto se ve espectacular: dos dedos bien arriba para Mulan Trailer 2. Y finalmente, el trailer, trailer de Sonic, el segundo trailer de Sonic, que bueno, spot de televisión dentro del Super Bowl, que ahora quisieron presentar varias estrellas del deporte y decir, no, este es más fuerte, es más y como si lo estuvieran entrevistando, y de repente, ¿quién lo está entrevistando? Sonic. Y de ahí nos vamos a una especie de collage de la película donde vemos a Robotnik, al señor Jim Carrey versus Sonic y digo, ¿y esto que La primera parte se ve falsísimo, además lo veía venir, dije, esto va a ser una estupidez y lo es y no tiene buen punch, no termina siendo chistoso, es otro tono, me saca un poco de la película y luego el collage del final no me aporta nada que ya haya, haya visto. Así que dos dedos abajo a este... Eh, spot de televisión del Super Bowl de Sonic. Además, le salió, eh, si no mal recuerdo, casi 6 millones de dólares cada 30 segundos. Oiga, ustedes se gastaron un varo. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.